Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, New York. Buenas tardes, New Jersey. Buenas tardes, Connecticut. Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. Atención, Brooklyn, Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island, Long Island, Yonkers, New Rochelle, Wechete County, Bayonne, Jersey City, Union City, Fort Lee, Patterson, Newark, Passaic, Waterbury, Bedford, ofrezco, me faltan más. 10-14 de Óptimo, Canal América, el programa que sigue marcando el paso, a paso firme, a paso de vencedores. Cada día nos sentimos más orgullosos de este programa y de esa audiencia profesional. Un programa hecho por profesionales, para profesionales que son ustedes. Buenas tardes, mi República Dominicana, que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altiz y 68 de Claro. En todo el territorio nacional, por el 114 de Telecable WIN. En San Francisco de Macorís, por el 307 de Telenor. No hay para nadie en la República Dominicana. Norte, sur, este y oeste, en sintonía con la verdad hablada. Buenas tardes al mundo, sí, al mundo que nos están escuchando por defrenteradio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada, La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. Primeramente, pedirle a Papá Dios que nos dé mucha, mucha fuerza espiritual, mucha sabiduría, pero sobre todo mucha humildad. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están don Jorge Rodríguez, don Ernesto, el amigo Chu Jesús y la siempre carismática Alesa Castillo, hoy en el ombligo de la semana, sazonando, condimentando el famoso pavo para el día de mañana, Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que darle mucha gracia a ese país que nos ha abierto las puertas a cada uno de nosotros. Y a pesar de sus disposiciones en este momento, quizá un poco fuerte, mal informado con la problemática haitiana, tomando medidas muy, muy negativas para el pueblo dominicano. A pesar de todo, nosotros no tenemos con qué pagarle, los dominicanos que hicimos nuestra vida o que hacemos nuestra vida en los Estados Unidos, a esa bella nación. God bless you, America. Vamos con los titulares. Adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada.
República Dominicana habría rechazado propuesta de campos de refugiados en frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos retiene embarques de República Dominicana por alegados abusos braceros. En Santo Domingo, obispo niega que República Dominicana maltrate los haitianos, apoya deportaciones. República Dominicana debe seguir o no la repatriación de haitianos ilegales. En Santo Domingo, preocupa creciente aumento de casos de COVID-19, notificaron otros 200. 57% estadounidenses no desea a Trump, de vuelta en la Casa Blanca. Nuevos bombardeos rusos sobre Kiev, dejan 3 muertos y 6 heridos. En Santo Domingo, extienden censo hasta el 30 de noviembre, debido a inconvenientes. El presidente Luis Abinader designa a Francisco Torres como superintendente de pensiones. En Santo Domingo, prohíben circulación de vehículos pesados en Navidad y Año Nuevo. En Santo Domingo, 30 años de cárcel para joven que asesinó a un oficial de la Armada. En Estados Unidos, murieron 6 personas en un tiroteo en un supermercado. La República Dominicana confirma segundo caso importado de cólera. Albert Pujols gana regreso del año de la Liga Nacional en GL. Águilas derrota Leones, Licey y Gigantes dividen, Toros triunfan. En Santo Domingo, programa Crevan Reservas, escoge 5 proyectos de emprendimiento. Advierten a consumidores sobre falsas y engaños Viernes Negro. España, desmantelan banda que introducía cocaína desde República Dominicana. En Nueva York, muerte barbero dominicano en incendio apartamento Manhattan. Guatemala impide ingreso de dominicano, tenía orden de captura en su país. Porque no pudieron entrar 25 dominicanos a Guatemala. En Nueva York, muere en Flushing, pintor dominicano Freddy Rodríguez. Toma posesión presidente de la Corte Suprema de Haití. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuánta noticia! Vamos a los comentarios de los titulares. ¡Adelante! Estados Unidos, murieron 6 personas en un tiroteo en un supermercado. Siempre hay que orar, señores, una gente en un supermercado, hacer su comprita, de acción de gracia, para ir compartir con su familia, ahí mismo, ¡pah! Que llega la muerte por un jodido tiroteo. Yo no sé cuándo vamos a deshacernos de esas armas en los Estados Unidos. ¡Vamos a Estados Unidos! ¡Adelante! Bueno, señores, mucha oración de que ustedes salgan de su casa, porque caramba, uno sale a hacer su comprita y uno no sabe si va a retornar. La situación en el mundo, como dicen los niños, con la violencia, sinceramente no está fácil. No hay seguridad en ningún lado. En ningún lado, en ningún sitio, ni en la República Dominicana, ni en Nueva York, ni en ningún lado, ni en Atlanta, ni en Georgia, ni en Chicago, ni en China, ni en Japón. Seguimos, seguimos. Está fácil la cosa. Extienden censo hasta el 30 de noviembre debido a inconvenientes. Señores, hay que planificar bien las cosas, hay que organizarlo bien, hay que tener todo amarrado. Desde el punto de vista y lo más importante, económico. Si usted va a poner personas a trabajar, téngale su dieta, téngale su dinerito ahí, de su pasaje. Tengan la cosa organizada para que la gente usted le pueda exigir. Si usted no le paga a un personal, usted no le puede exigir. Yo siempre he dicho eso. Yo me mato, yo me quedo hasta sin comer, pero los empleados
Usted tiene que pagarle su dinero. Porque si no, usted no tiene calidad moral para usted exigirle. Vamos a ver. Ahora 15 días más. Porque es que ahora hay que gastar más dinero. Las cosas no están saliendo como tienen que salir. ¿Saben por qué? Por falta de planificación. A nosotros los dominicanos no nos gusta planificar. Nos gusta improvisar. Tenemos video. Adelante. Señores, esa es la grandeza que tiene Estados Unidos y los americanos. Los americanos ese tipo de cosas le pagan hasta por adelantado a la gente su dinero. Para ese tipo de cosas del censo, cosas organizaditas, sí. Pero usted tiene que cumplir. Pero le pagan su dinero. ¿Cómo que usted dice que no le va a dar la dieta? No le, dicen que le van a dar transporte, no le dan el transporte. No, hombre, no. Así no. Yo entiendo que debemos de ir organizándonos como país. Señores, dejar las improvisaciones en todo. El dominicano para todo llega tarde, a última hora, toda una improvisación. No planifica. Seguimos. Yo creo mucho en la preparación de la persona. Una persona preparada, ahora lo que tiene es que poner en práctica todos esos conocimientos. Persona joven, con disposición. Yo creo en eso, creo en eso. Ahora tiene que pulirse para esa parte profesional, ligarla con la parte política. Porque hay que tener también ciertos conocimientos políticos cuando usted va a ser servidor público. Porque hay muchas medidas que políticamente no son buenas y profesional o económicamente son buenas. O sea, eso es, hay que saber jugar con eso. Pero eso se aprende. Lo bueno es tener la capacidad, la seriedad, y yo creo que Francisco Torres lo tiene todas las condiciones y tiene juventud. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Nuevos bombardeos rusos sobre Kiev dejan 3 muertos y 6 heridos. Nunca creo en esa cifra. No creo que cuando tiran toda esa bomba, que yo qué, siempre diga que hay 3 muertos, 6 heridos. No creo, no. Ahí no se está hablando la verdad. Ahí hay miles de personas muertas y cosas. Vamos aquí. Por llegar. Pero y con ese candelín, toda esa candela y un edificio entero de que 3 muertos y 6 heridos. No, vamos a ser sinceros, vamos a dar eso. Eso no es así. Se está ocultando información. Nosotros tenemos mucho conocimiento de las informáticas y no es verdad que eso es correcto. Señores, está sucediendo algo muy importante con respecto a los ayuntamientos, a los municipios, las alcaldías, aquí en la República Dominicana, con respecto que están subiendo en la página de donde están las licitaciones para los ayuntamientos. Se están obligando a los ayuntamientos a subir cualquier tipo de compra que van a hacer para que la pequeña, las grandes empresas participen. Yo quiero felicitar al gobierno, quiero felicitar a los ayuntamientos, porque es una manera de ir buscando transparencia en las compras y las contrataciones en la República Dominicana. ¿Sabe qué dice el ministro administrativo de la presidencia, Osinacio Paliza? Adelante. Yo también lo felicito. Eso es transparencia, esa es la manera. Así cualquier negocio pequeño puede hacer su tarea, hacer su trabajo. Así que felicito a los ayuntamientos. Esa es la manera que se debe trabajar para usted, un servidor público, poner las cosas claras y que todo el mundo tenga la oportunidad de conseguir cualquier trabajo, cualquier obra, cualquier licitación, de manera clara y sin tal con esa mafia que se tiene aquí en la República Dominicana. Todavía hay muchas personas que están acostumbradas a esa mafia. Tú ves que a veces vienen donde uno, que tiene ciertas relaciones con el gobierno, y siempre vienen como para que uno se meta en problemas y a traerle cosas. Es decir, tú me puedes ayudar con esto, pero en el fondo siempre lo que tienen es algo totalmente incorrecto. Tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque a veces te usan como conejillo de indio, se pintan de pajarito y cuando tú vienes a ver te meten en tremendo problema. Para que tú en el medio, sin darte cuenta, la maldad que tiene la gente, que aquí lo que quiere es la cosa fácil, la mafia, el robo, el macuteo.
Porque un país que desde Balaguer y el PLD se acostumbró a ese tipo de cosas, mafia y cosas por abajo de la mesa. Te lo dicen claro. Tú no vas a conseguir nada en este gobierno porque tú eres muy JLP. Entonces, es mejor uno no conseguir nada, pero mantenerse con su frente en alto y no dejarse utilizar como un tonto útil. Acá hay muchas personas que quieren utilizar a uno por su relación política para que uno cometa ciertos errores que después no hay manera de usted dar marcha atrás. Vamos a comerciales y vengo con un tema importantísimo hoy. Está ardiendo la cosa, pero dice Damián Rodríguez, el magnífico presidente de FERCLA y Diplo en el Alto Manhattan. Yo le llamo el empresario joven. Hombre, han comprado locales en el Bronx, por ahí por la 195. La verdad que se sienten muy orgullosos los socios con la presidencia transparente, clara, de Damián Rodríguez. Y los choferes no paran. El chofer que quiera hacer dinero, nada más tiene que ir ahí a FERCLA y a Diplo. Usted a Diplo está ahí mismo, bajando, como que va a cruzar para Manhattan, ahí, en Foranro. Ahí se, frente al Forajil, ahí te va. Y ahí hay trabajo, mucho trabajo para los choferes. Y si no va a FERCLA ya, en Asia ya, por ahí por la 215, ahí en Manhattan, ahí a la salida del tren a FERCLA, y van a conseguir ahí, ya ustedes saben, picar duro, ahí se pica bien. Yo cuando estoy en Nueva York, que la cosa se pone dura, pues, ya ustedes saben, voy a poner a Damián, y Damián, consígueme ahí un taxi, que hay que salir a picar. Vamos a comerciales. Las variantes del COVID-19 siguen presentes. Es bueno que existan nuevas dosis de refuerzo dirigidas a eliminarlas. En el punto de mira, las nuevas dosis de refuerzo bivalentes están aquí. Todos los mayores de 5 años deberían vacunarse hoy mismo. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidar. Con el plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. El Dom. Apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón indubeca y queso de papa derretido. O unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products, tradición de calidad. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. ¿Cómo somos y qué nos hace únicos? ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. Nuestro comentario de hoy. Gracias, producción. Le decía que he aprendido de mi amigo Damián Rodríguez, el empresario joven, que de una cosa muy mala, siempre sale una buena.
Oigan bien, esto es un asunto que usted tiene que irse profundo. De algo malo, malo, malo que usted le pase, algo bueno usted saca. Y de algo bueno, 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 algo malo tiene. Entonces, este problema República Dominicana, Haití, está trayendo cosas que yo le he venido diciendo a ustedes desde hace tiempo, que teníamos que tener los cañones preparados. Quizá por eso me llaman el profeta. Le decía, eso no es una situación tan fácil. Y tenemos que los dominicanos que estamos allá en el extranjero, los dominicanos del exterior, tienen que hacerse voceros. Porque tengo que reconocer que los haitianos, los políticos haitianos, será por su preparación académica, porque un haitiano que se gradúa, va a una universidad de bachiller, habla alrededor de 3 o 4 idiomas. Hay que reconocer eso, ¿eh? Un haitiano te habla inglés, te habla francés, te habla español, te habla el papiamento. Mínimo te habla 4 idiomas. O sea, eso es una facilidad que tienen ellos, más fácil que nosotros, de comunicarse fuera del país. O sea, en los Estados Unidos. Eso hay que reconocerlo. O sea, esa clase, esa élite política de Haití, con esa facilidad y ese dominio de varios idiomas, tienen, vuelvo y le repito, mejor comunicación que nosotros, y hacen mejor lobismos, son mejores lobistas en Washington, porque nos llevan esa ventaja. Nosotros malamente hablamos español, malamente, y hay que decirlo claro, un español muy mal hablado, que es nuestra lengua, y a alguno se le da una picadita al inglés, pero no un inglés totalmente perfecto. En eso tenemos que estar lo suficientemente claro. Sí, hay dominicanos que están destacados, como el caso de Peña Gómez. Peña Gómez hablaba 7 idiomas. Y hay muchachos aquí también que se han preparado ahora también, que te hablan varias lenguas, varios idiomas. Pero eso no es una gran mayoría como los haitianos, que tienen esa facilidad y ese dominio de diferentes idiomas. Entonces ellos, los haitianos que están allí, que tienen grandes ONG, grandes fundaciones, que se buscan millones de dólares con la clase política de los Estados Unidos, como tienen esa facilidad, van y cuentan allá lo que le da su gana. Y principalmente van donde los políticos afroamericanos, por el color, y van, no, que nosotros nos están maltratando porque somos negros. O sea, si tú vas a una persona de color, tú vas donde Obama, tú vas donde va a Obama y tú le dices a Obama que por tu ser de color en la República Dominicana, los dominicanos te están maltratando, te están sacando, te están demandando, te tratan, no te pagan dinero, te están usando en mano de obra y te están tratando como si usted fuese un esclavo. Inmediatamente
ese líder político, que ahora es una gran mayoría de raza afroamericana, que escucha ese haitiano de color también diciendo eso, inmediatamente pone los cañones en contra de nosotros. Oigan bien. Oigan bien cómo que vienen las cosas. Entonces se van donde Obama, Chicago, se van a esos líderes de Washington, afroamericanos, le llevan un lote de fotos de casita en los batelles, en los ingenios, una vaina que ya ustedes saben lo peor. Se meten al hoyo del fusil y dicen, miren cómo es que los dominicanos nos tratan a nosotros, los braceros haitianos, en los batelles. Miren, miren, ahí no hay agua. Vivimos 50 en una casita, no nos pagan, cortamos. No sé, ese afroamericano, tú le estás hablando a una persona de color que vivió un real maltrato, porque hay que ser sincero. Señores, en los años 50, cuenta el reverendo Rubén Díaz, que él estaba en el ejército norteamericano, en el Army, y él estaba en Georgia, y fue con un grupo de amigos, y él, como él es prieto, y entró a un sitio y no le sirvieron. Oye, 50, no hace tanto tiempo. No le sirvieron porque el reverendo Rubén Díaz era prieto. Y a los boricuas que eran blanquitos lo atendieron. Y él tuvo que irse del sitio. Usted lo ha dicho, el reverendo Rubén Díaz. Aquí, en varias ocasiones, en este programa. Tengo ese ejemplo nada más. O sea, todavía 50 años atrás, Juan Marichal, esos peloteros hispanos, dominicanos, no podían sentarse en el avión donde iban los blancos. Eso es verdad. Existía un racismo grande en los Estados Unidos. Entonces, cuando tú le vas a ese político afroamericano, tú siendo negro igual que él, y tú le dices toda esa mentira, porque son mentiras, el tipo lo cree. Y entonces vienen todas estas disposiciones que está tomando Estados Unidos. Estoy explicando la intríngulo de las cosas, porque esta es la verdad hablada. Aquí no inventamos absolutamente nada. Entonces, Estados Unidos, mal informado por estos oportunistas haitianos que tienen fundaciones, que se buscan millones, que viven como pachá en los Estados Unidos, en Miami y en Atlanta y en esos países, oportunistas, pintados de víctima. Entonces vienen estas resoluciones como las que lanzó en esta semana Estados Unidos, lejos de la verdad. Y viene esto que ustedes ven ahí en pantalla. Estados Unidos ahora retiene los embarques de la República Dominicana por alegados abusos a braceros. O sea, que todo ese azúcar, por decir algo, que son más de 60 millones de dólares, le está hablando un economista, eso está ahora paralizado en las aduanas. Porque los americanos, lo dije ahorita, no sé cómo le voy a pagar, no sé cómo voy a agradecer. Me abrieron las puertas en los Estados Unidos. Pude educar mis hijos. Mi papá se beneficia. Mi mamá ha alargado su vida porque el sistema médico y todas esas oportunidades y facilidades que da los Estados Unidos, no tengo con qué pagarle. O sea, no quiero tampoco que se vaya a confundir a decir que yo estoy hablando mal del norteamericano. Lo que estoy diciendo es que están mal informados por los oportunistas, por los oportunistas que tienen ONG, que tienen fundaciones haitianos, que viven de eso, del cuento. Es lo que estoy diciendo. Y miren lo que nos hacen ahora los norteamericanos a nosotros. Todo ese azúcar que está allá, café, todo está paralizado. Porque el americano tiene una cosa.
como ellos nos pidieron a nosotros que había que detener las deportaciones de los haitianos, cosa que ellos no lo hacen, porque ellos lo sacan hasta con un chucho, lo sacan a latigazo de su país. Entonces quieren que nosotros no deportemos a los haitianos para su país. Y como nosotros no obedecimos eso, el presidente Abinader, pues hablando claro aquí, como el presidente Abinader y nosotros los buenos dominicanos no aceptamos eso, entonces el americano, su costumbre es, venga el embargo económico. Vamos a darle por donde más le duele. Lo ha hecho con Cuba, lo ha hecho con todo el mundo. El americano es por ahí que se va. No me escucha lo que yo quiero, te pongo un embargo económico. Entonces ya no pusieron un embargo económico. Todo el azúcar que está en las aduanas allí, todo el cacao, todos los plátanos, el oro que estamos llevando, que nosotros exportamos, están paralizados en las aduanas americanas. Usted no sabe lo que significa eso, señores. Las pérdidas millonarias que puede venir ahí con toda esa mercancía que están allá en las aduanas de los Estados Unidos. Esto ha producido una revolución seguido por nosotros aquí, la verdad hablada, y entonces que le hemos hecho un llamado a la clase política dominicana, ha hecho que Miguel Vargas Maldonado, que está ahora mismo en España, explote allá en España, que se lo agradecemos, presidente del PRD, en defensa de la República Dominicana y del gobierno dominicano. Gracias, Miguel Vargas, que lo pedí, que ustedes saben mi enfrentamiento con Miguel Vargas, pero esto no es un momento de tal con retracciones y enemistad. Este es un momento de unidad nacional, porque la patria está en peligro y la economía dominicana está en peligro. Gracias, Miguel Vargas. Pero ya se pronunció el presidente Leonel Fernández. Pero lo más importante, que nuestro representante en Washington, el congresista Adriano Espaillá, ha venido duro en el día de hoy. Y reitera y le pide de manera tajante a los Estados Unidos que retire la alerta sobre discriminación en la República Dominicana. Congresista, gracias. Gracias, congresista. Y todo el mundo sabe, quizá, que no somos pájaros del mismo abuelo, el congresista y yo, porque quizá él tiene su problema con el reverendo Rubén Díaz, y yo soy un hombre, un amigo, un seguidor, es mi pastor, mi guía espiritual Rubén Díaz. Y a veces, la culpa de los mayores la pagan los inocentes, pero tengo que reconocer eso. Vamos a poner el video brevemente de Adriano Espaillá, que está caliente con eso. Adelante. Excelente, congresista. Gracias por su apoyo. Eso es ser patriota. Tienen que reunirse todos los congresistas, asambleístas, dominicanos, puertorriqueños, porque esto es algo totalmente injusto, lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos, llevándose de estos lobistas, de estos oportunistas haitianos que están allí, que viven de eso, para castigar a la República Dominicana. También quiero darle las gracias a la Iglesia Católica, a nuestro obispo, a la Iglesia Cristiana. Señores, es todo el mundo que está pronunciando con esto, porque esto es un asunto de patria o muerte. Esto no es relajo. Esto tenemos que tomarlo de corazón, porque está en peligro la patria. Vamos a escuchar a nuestro obispo. Adelante. Excelente, mi obispo, excelente. Señores, tengo 6 meses. Hasta me han llamado aquí, me han dicho haitiano, me han dicho de todo. Y yo he seguido con el tema porque yo estoy mirando lo peligroso y cómo va esto. Y el tiempo me está dando la razón. Vamos a comerciales y vengo con ustedes. A ver qué opinan ustedes, los verdaderos patriotas que están en Brooklyn, en Queens, en Staten Island, en Passaic, en El Bronx, en Yonkers, Wechete County.
Llegó la hora de levantar la voz en su factoría, en su trabajo, y decir que no es verdad, que no es verdad lo que nos están acusando a nosotros los dominicanos con los haitianos. Vamos a comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consuladord-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. ¿Cómo somos? ¿Y qué nos hace únicos? ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Pues bien, señores, ponme el número telefónico. Quiero llamada de mi gente de Brooklyn. La pregunta del día, ¿eh? Pónmela ahí, a ver qué opina la gente. Debemos seguir, ¿eh? ¿Qué opina usted? ¿República Dominicana debe seguir o no la repatriación de haitianos ilegales para su país? A pesar de el atropello, el abuso de los Estados Unidos. Adelante. Muy buena noche, hermano. Que diga al mundo quién nos habla y de dónde. Le habla Víctor de Yonke, hermano. Adelante, don Víctor. Yo sé que usted, pero hay un millón de gente que quiere saber esa voz, que siempre es revolucionaria. Adelante, don Víctor, su opinión. Amén. Hermano, yo le voy a decir una cosa a todos los compatriotas dominicanos y a nuestro señor presidente Luis Abinader, que es el presidente elegido por los dominicanos formalmente y con todo lo de la ley. Y cada quien que se sienta dominicano, que respete y ame su signo patrio, debe de apoyar al presidente en todo momento. Señor presidente, no baje la guardia. Estados Unidos, Canadá y todos los países son independientes de hacer su ley como ellos quieran. Usted y nosotros los dominicanos también. Dominicano en Dominicana, Haití en Haití, México en México, Estados Unidos en Estados Unidos y Canadá en Canadá. No podemos obligar a Dominicana a que nos hagan lo que ellos quieran. No podemos obligar a México que haga lo que le dé la gana en Estados Unidos, porque si es así, entonces, como dicen los haitianos, que Dominicana es de ellos, parte de ellos, entonces México tiene parte de lo que le quitaron Estados Unidos,
Mucha cuenta, la patria se respeta, no jueguen. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Habló, mira, habló de geopolítica. Gracias, Víctor. Qué llamada. Wow. Buena. Buenas noches, Dios le bendiga, Pedro. Dígale al mundo quién nos habla. Onofre Corona de Long Island. Yo sé quién es, pero hay un millón de gente que lo están escuchando. Don Onofre, se está calentando la pista. La cosa no está fácil, don Onofre. Adelante. Y todavía no es nada. Pedro, le digo algo. ¿Ay? La mayoría de seres humanos están ignorando la palabra de Dios. La palabra de Dios está cumpliendo letra por letra. Dice el Señor que en los últimos momentos a la verdad le van a decir mentira, la mentira verdad. Estamos viviendo ese tiempo. Nuestro presidente, que no importa quién hable, Estados Unidos, Canadá, no importa el país que hable, el presidente que hable, a nuestro presidente Luis Abinader Corona, que siga como tiene que ser y que limpie el país sin abusar. Pero el derecho de los dominicanos tiene que respetárnoslo hoy, mañana y siempre. Porque eso es de nosotros y tenemos que poner un stop, como hizo el americano, un pare a la delincuencia y a los ilegales, que hay muchos ilegales haitianos que son delincuentes, que lo sabemos todos, que se han jugado para Santo Domingo haciendo maldad, matando muchos dominicanos allá. Y el presidente no puede hacerle caso a ningún presidente. Gracias, Onofre. Wow. ¡Qué palabra! Habló como un patriota. ¡Buena! ¡Qué público inteligente, Dios mío! ¡Aló! ¡Buenas noches! Buena. ¡Profeta! Yo le voy a decir algo. Los Estados Unidos no están supuestos a decirle nada a Santo Domingo. Porque en Santo Domingo todavía no se le ha dado con un chucho como ellos lo hicieron en la playa. Porque ahogándolo también. Santo Domingo todavía no ha pasado eso y nosotros no somos racistas. Porque si uno hubiera sido racista, la mujer haitiana, la mujer dominicana, cuando en el 2010 no le dan los senos a los niños que la mamá se murieron. Eso es falta de respeto de los Estados Unidos. Y apoyamos a Abinader 100%. Que saque todos los haitianos. Buenas noches. Ay, mamacita, qué tres llamadas. Buenas. Fresco, me está duro el pueblo. Buenas y santa noche. Hable por encima de mí. ¿Qué opina usted de esto? La cosa está caliente con los haitianos. Bueno, sinceramente, yo creo que el Departamento de Estado y el presidente aquí de los Estados Unidos debe revisarse, porque francamente yo no creo, ¿verdad?, que ningún país del mundo, ¿verdad?, tiene que forzar a otro país a hacer lo que ellos quieran. No, para eso nosotros tenemos nuestras leyes y nuestro presidente constitucional, ¿comprende? Así que no, y mil millones de felicitaciones al presidente constitucional de la República Dominicana. Gracias, Luis Abinader. Llévatelo, fresco, mi Dios mío. Cuánta llamada inteligente. El pueblo quiere hablar. En la verdad hablada, decir su verdad. Buena. Están peleando ahí. Bueno. Están peleando ahí. Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial en lo que se flojan la llamada. Todo el mundo quiere hablar. Hay llamadas de todos lados. Pero vamos a cumplir con los comerciales para después seguir con la llamada. Seguimos. Vamos con comercial. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi.
Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón indubeca y queso de papa derretido. O unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidar. Con el plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad, ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancourt, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Señores, yo quiero enviarle un mensaje por el Día de Acción de Gracia a todo eso de miles y miles de dominicanos que viven en los Estados Unidos, que mañana es un día de estar con su familia, orar para que reine la paz, reine la humildad, reine la verdad. Y pedirle mañana que todas estas cosas que estamos pasando ahora con respecto a las aduanas con los Estados Unidos y toda esta mentira que están hablando los haitianos de nosotros los dominicanos, el Todopoderoso se encargue de eso. Siempre la verdad estará por encima de la mentira. La verdad es como el colcho. Y también debemos darle gracias, a pesar de los pesares, a esa gran ciudad que nos abrió la puerta a cada uno de nosotros, los inmigrantes. Mañana es Día de Acción de Gracia. Dale muchas gracias a los Estados Unidos y muchas gracias a Papá Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Disfruten con su familia mañana el Día de Acción de Gracia. Compartan en familia, tranquilo. Y recuerden que si van a beber, no manejen. Y si va a manejar, no beban. Así es que ya ustedes saben. Ese es mi mensaje. Bendiciones.